We had a lot in common. You said the words when I thought them. I couldn't find any problems. Call it good communication out of my mind. In it for life. We were just about to blossom when we hit rock bottom. Twisting and turning at night. We were just looking for reasons to fight, and I know there's something in letting it go. Cuídese mucho, ¿eh? Y pásenlo muy, pero muy bien, ¿ya? No se preocupen por el auto, no lo voy a necesitar. ¿Y tienen las llaves de la casa? Sí, Ramón las tiene. Y los felicito por la fiesta. En realidad, el lugar era maravilloso. Tenían razón. Muchas gracias por todo, señora Emilia. Y me gustaría que me despidiera del senador también. Sí, por favor. ¿Ya? Chao. Chao. Catalina. Chao. Robocito. Ramón. Robocito. Chao. Diviértanse mucho. Gracias. Chao. Cata, dile al Ramón que te tome muchas fotos, ¿ya? O sea, que muchas fotos y pásenlo muy bien. Gracias. Ay, gracias. Chao. 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 Papá. No pude volver antes. Ay, no importa, qué rico que llegaste. Hija, que lo pases muy bien. Quiero que sepas que te adoro. Y que lo único que quiero es que seas muy, pero muy feliz. Don Clemente, yo... Muchacho, quería... el padre Camilo me pidió que te diera un abrazo grande porque él... tuvo que quedarse conversando con Juan Pablo por el asunto de Carmen. Pero todo va a salir bien. Bueno, yo quería agradecerle el gesto que había tenido. Realmente me sorprendió. Muchas gracias. Está bien. Cuida mucho a mi hija. Ella te quiere más que a nadie. ¿Ya supiste cuándo podemos empezar a ensayar en el teatro? Una semana antes del estreno. Lunes, miércoles y viernes y el fin de semana completo. ¿Pero cómo? O sea, estamos súper apretados. Pues yo necesito adecuarme al espacio. Sí, Mauricio, pero hay una compañía ensayando y no la van a desocupar antes de esa fecha. Oh, peor. ¿Qué te pasa? ¿Estás preocupado por lo de Carmen? Sí, un poco. Bueno, entonces... dejemos la pega hasta aquí, ¿ah? Sigamos mañana. No, además, sí. Tú necesitas descansar. Tenés que dormir. Quédate tranquilo un rato. Además, hoy día ha sido un día complicado. No, no quiero. Yo estoy bien. Aparte, me hace bien distraerme. ¿Tienes otra duda? ¿Otra duda? Sí, ¿solucionaste el problema de presupuesto de la escenografía? Sí. Le mandé las boletas a Adriano y le voy a depositar a la Zulema y la Zulema me va a dar la plata a mí. Bueno, eso es todo. Aprovecha de descansar, ¿eh? Además, mañana vamos a empezar a ensayar temprano. No, Mauricio. ¿No qué? No, nada. Descansa, aprovecha. ¿Eh? Además, yo también tengo que dormir, ¿o no? Mauricio. ¿Ah? Es que no quiero estar sola. Quédate conmigo. I couldn't find any problems. Call it good communication out of my mind. No puedo creerlo, Montoya. Te prendí vela, te recé. Pensé que era pura calumnia. Pero era una etapa repugnante. Te agradezco que me hayas querido con mi pasado. Que me hayas dicho socia del Santiago Wander. Que me hayas dicho... tenéis que cambiar de táctica y marcar el área, chiquilla. Gracias a ti, soy una dama. Pero estar presa como una delincuenta después que te di todo. Eso sí que no te lo perdono. Me fallaste, Custodio Mancilla. Se acabó el luto, se acabó. Soy libre. Soy libre. Soy libre.
Realmente a veces Dios nos pone pruebas muy duras y cosas muy difíciles de comprender. Sí, está bien, pero este fallo es absurdo y no nos va a costar nada revocarlo. Mire, padre, no puede ser posible que una persona que no tiene ningún antecedente penal aparezca sindicada de la noche a la mañana como un delincuente profesional. Pues, padre, no puede ser. No, no, hijo, pero hay un detalle, hay un detalle. A Carmencita siempre la persigue su oscuro pasado y esa mala vida que dejó atrás. ¿Cómo mala vida? Bueno, mucho más que mala vida, pues, hijo. No podemos defender lo indefendible. Tú y yo sabemos que ella ha cambiado, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cierto? Bueno, pero para la justicia no. Para la justicia sigue siendo una mujercita de la calle que se asoció con un estafador. ¿Una mujercita de...? ¿Me está queriendo decir que Carmen... ¿Carmen fue una prostituta? No me digas que no lo sabías, ¿eh? ¿Acaso ella no te contó alguna vez que había tenido la profesión más antigua del mundo? ¡Oh, Dios! No es muy cómodo este sillón que llegamos, po. ¿Ah? Bueno, si quieres yo duermo acá y tú te vas a mi pieza. No, no te preocupes, anda nada más tranquila. Igual si te sentías ahí sola le debería haber dicho al Tomás que te viniera a acompañar, po. ¿Ah? Sí, pero él... Sí, pero nada, ya anda a acostarte nomás. Mira, cualquier cosa que te pase, gritáis y yo te voy a rescatar. ¿Ya? Ok. Ya. Buenas noches. Oye, Mauricio. Ah. En el baño hay un cepillo de dientes rojos que nadie ha ocupado por si te quieres lavar los dientes. Ya. Gracias. Okay. Chao. Dime. Nada, te venía a decir si no te queda otra duda sobre la escenografía. No, no tengo ninguna duda sobre la escenografía. Ok. Beatriz. Ven. ¿Sabías? Pero si todo el mundo en el cerro lo sabe. Bueno, parece que yo siempre soy el último en enterarme de todo. No puedo creerlo. Lo mejor será que cambiemos de tema, ¿te parece? Si ella no te lo quiso decir, bueno, sus razones tendrá. Así que tú después conversas con ella y ahí lo aclaras. No, no tengo nada que hablar con ella. Usted me va a explicar todo lo que está pasando. Mira, hijo. Carmen hace 4 años se fue del cerro. Las vecinas consiguieron echarla del cerro. Porque Doña Tránsito se enteró que ella, después de atender el bar, después de atender las mesas, se llevaba algunos clientes para su casa. Oye, es aberrante. No, pero ella se fue y después se enamoró de ese tal Custodio Mancilla y se casó, hijo, y se convirtió en otra mujer. No. No, no lo creo. Ella sigue haciendo lo mismo a sus espaldas y a las mías también. No, no, te prometo que ella ha cambiado. Ella me ha ayudado mucho en el hogar. Es una excelente mujer, es otra mujer. Bueno, eso a mí no me consta, padre. Hasta luego. Ay, Dios, ay,
sabes que solamente la verdad nos hará libres. Pero a veces uno también mete las patas. Sang like an angel, if you sang like an angel every time, oh, oh, it would be enough. If you sang like an angel, but you sang like you'd been through hell. Oye, ¿qué estoy haciendo acá? No te acuerdas de nada, ¿cierto? Anoche estabas muy triste, te viniste para acá, te hice cariño y te quedaste dormido. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasó, Juan Pablo? ¿Por qué llegaste tan tarde? Bueno, es que a Carmen la metieron presa por una estafa que cometió su marido, pero ella no tiene nada que ver. ¿Te cuento? ¿Qué? Me encantó despertarme en la noche y verte que estabas al lado mío. Me encantó. Fui muy feliz. No, para. No te confundas. Pasa que anoche tomé mucho y por eso, seguramente por eso llegué hasta acá, pero... No, no estoy confundida para nada. Solamente te estoy contando que fui muy feliz. Que me encantó sentirte a mi lado. Eso es todo. Sí, pero no puede ser. Juan Pablo, espérate. ¿Qué? Hoy es muy temprano. ¿Por qué no te acuestas conmigo? Le pedimos desayuno a la cama a la Lucrecia, como en los viejos tiempos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, pero en los viejos tiempos yo no sabía que mi mujer no era normal, que mi mujer era una mafiosa, una asesina. Bueno, en los viejos tiempos yo no estaba embarazada. Y ahora te necesito a mi lado. Tú no me necesitas, Mariana. Nunca me has necesitado. ¿Y Can? ¿Ella sí te necesita? Bueno, en este momento sí. Necesita mucho más que tú. Pero Carmen no es tu mujer, yo sí lo soy. Sí, pero ella es inocente. Y tú no. Igual me hizo súper bien la ducha. Oye, Beatriz, con respecto a lo de anoche... Anoche no pasó nada y por favor, olvídalo ya. ¿Cómo que no pasó nada? Por supuesto que pasaron cosas, po. Y fue súper bonito. ¿Sabes qué, Mauricio? Apúrate porque la compañía nos debe estar esperando. Que tienes agua. Oye, ¿sabes qué? Tomar desayuno contigo... es lo más lindo que me ha pasado desde que dijiste que no me amabas. ¿Sabes qué, Mauricio? Te recuerdo que estoy pololeando. Bueno, a mí Tomás no me importa. Además, no sé si pasó. A mí sí me importa y yo lo quiero. ¿Y entonces por qué respondiste cuando te besé? Bueno, porque me acordé de cuando yo estaba enamorada de ti y no supe controlar lo que sentía, pero no te preocupes porque no va a volver a pasar. ¿Sí? ¿Estás segura? Segura. ¿Y sabes por qué? Porque después me acordé cuando te odié, cuando juré que nunca más iba a volver contigo. No, nada. Por favor, no sigamos. Perdona por haberte dado ilusiones, pero no va a volver a pasar. Toma ese, yo no sé qué. Pitágoras, teorema de Pitágoras, la suma, el cuadrado, los catetos igual al cuadrado y la hipotenusa. Se puede tener eso en la cabecita de pollo que Dios le dio, por Dios. Sí, pero si aquí está, le pero nada, cállate la boca, cállate. La matemática, ¿no? Eso es ciencia exacta, ¿me entiendes? Esto es aplicable, el teorema de Pitágoras, no a un triángulo, sino que a todos los triángulos. ¿Lo puedes entender? Ay, pero si me dijiste que en el triángulo parado no. ¿Triángulo parado? ¿Pero qué estás tratando de decir triángulo parado? Ay, se cuesta estudiar. ¿Cómo es que triángulo parado? Los triángulos son todos así, nada más. ¿Qué pasa, hombre? Carta, señorita Karina, carta. ¿Carta? ¿Cómo carta? ¿Carta? Sí. ¿Carta de quién? Es para mí, aparte tuya. ¿Qué? Quiero... ¿Ah? Dice que... que está ahí corrigiendo pruebas y pensando en mí. ¿Cómo lo haces para estar en dos lugares al mismo tiempo? ¡Te hice una pregunta! ¡Contesta!
¿Ustedes dos? Hola. ¿Venían juntos? Hola. No, no encontramos la puerta. Toma. Hola. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, pues, ¿cómo amanecieron? Mal. Bien. Bien, pues, con harta ganas de empezar el ensayo. ¿Y tú? ¿Cómo dormiste? Bien, tranquila. Qué buena, tiene una carita. ¿Qué pasó? ¿Tuviste pesadilla? Sí, un poco. Dormí un poco tensa, nada más. Bueno, vamos a empezar entonces a hacer un training corporal. Una cosa... ¿Y a ti qué te pasa? Muéstrale, muéstrale la cara. Te decoraste la barba. Sí. Para Zulema. Te depilaste. Bueno, vamos a hacer un training corporal para sacarnos un poco el estrés de anoche y el carrete del matrimonio, ¿ya? Ya. Oye, Mauro, ¿lo vamos a hacer con ropa de training o así como estamos vestidos? No, tal como estamos vestidos. Sí, va a ser algo rápido y nos vamos a poner a ensayar al tiro. Ya. ¿Y vamos a hacer una pasa completa? Completa. Además, quiero ver cómo está quedando nuestra obrita de arte. Ahí vos, pues vamos a la fila. ¿Ya? Ya. Ya. Bueno. Te acabo de hacer una pregunta. Conté. Stop. Oye, estás hablando con tu pololo. No me hables de ese tono delante de cualquier picante. ¿Qué? ¿Qué pienso? Mira. ¿Sí? Es igual a todas las cartas que tú me has mandado. Dice Jerónimo San Martín. ¿Ya? Cerro Alegre. 10:30. 10 minutos atrás. Y llevamos 2 horas estudiando. Dos. Llevamos estudiando. Y mira, lo que pasa es que yo te la mandé porque... ¿Me la mandaste? ¿Tú me la mandaste? Mentiroso, tú no me has mandado nada. Si es otra persona la que me la mandó. No, pero tú no soy mi escritor anónimo. O sea, quizás tú nunca hayas escrito nada, po. ¿Pero cómo es posible eso, coño? ¿Cómo? Ay, Richie, lo que pasa es que la viudita está presa y Juan Pablo se enteró de todo. ¿Viste? No nos sirvió de nada amenazarla. Nunca nos sirvió de nada. Nunca. Eres un imbécil, compadre. Bueno, tranquilo, Richie. Fue mala idea juntarse con esa mujer nada más. Oye, ¿tú no te das cuenta acaso, come mierda, que ahora le va a contar todo a Juan Pablo? ¿Y que le va a decir también lo del intento de chantaje? Bueno, no importa. Dile a Samaniego que hay que esperar unos meses y que Juan Pablo va a heredar en vida a mi hija. Eso va a ser. Por favor, Mariana, no se iluse. Ese no es el trato ya. Es que yo considero que matar a Juan Pablo es muy mala idea, no nos va a servir de nada. De cállate verdad, tú, Mariana, cállate. Tú aquí no decides nada, baby. El único que decide aquí es Samaniego. Ustedes dos, lo único que van a hacer es hacer lo que se les ordene cuando llegue el momento. ¿Ya? Si Samaniego decide matar a Juan Pablo cuando nazca tu hija, va a ser así, Mariana. No te quepa la menor duda. La acusación que tú estás haciendo es una acusación muy grave, fuerte y fea por lo demás. ¿Cómo tú puedes dudar del hombre que te ha regalado todo? Que te ha regalado la luna de Viña del Mar, que tanto te ama, que tanto te quiere. ¿Por qué no me crees? Pero, mi amor, ¿qué quieres que piense, pues, San Martín? Si todo esto es muy raro, o sea, asúmete. Tú no eres mi escritor anónimo. Oye, ya, córtala, ya. Esas son estupideces de una veinteañera histérica como tú, oye. Porteñita buena moza, vuélveme a querer. Es tan simple, no dudes de mí. ¿Cómo querés que no dude? O sea, me pasaría de tonta. Oye, Jero, van dos cuestiones muy raras. ¿Te acordás del paquete? Una, y esto, dos. A ver, ya. Suficiente. ¿Qué tengo que hacer yo para que tú no dudes más de mí? A ver. Escríbeme una carta. Yo voy a hacer mi facsímil y cuando la termine, tú me la entregas. Porque si tú eres mi escritor anónimo, no te va a costar nada. Equivoca si cree que su origen y su historia están ligados al origen y a la historia de mi hermana. Le ponga mucho más énfasis a la palabra hermana. Yo creo que se acuerde que después la va a traicionar. Usted se equivoca si cree que yo no sé, que yo le creo alguna de esas frases tan bonitas que usted dice, pero que están vacías. Oye, tú me habías dicho que Tomás se moviera a la derecha cuando se le dice el texto. Creo. ¿Usted se equivoca? Sí, cree que yo no sé. Sí, tienes razón. Anótalo y después se lo recordamos. ¿Qué le pasa a usted? Que cuando nombra a su hermana, da vuelta los ojos para mirarse el alma. Pero al no tener alma, busca algo parecido al alma. Que repita dos veces la palabra
No es así. Alma. Lo que es... Qué bonito eso de... de buscarse no es, el alma con los ojos. No lo puedes ver. Sí, es bonito. ¿Por qué nos damos con los que no tienen pañuelo? ¿Por qué? Gracias por haber venido, porque ustedes son mis amigos. Te lo agradezco tanto. No llores. Terrible, cabecita. Usted no se merece. Claro que me lo merezco, po. Si uno siembra lo que cosecha. Nunca de haberme casado un martes. Lo de que dicen que los martes ni te cases ni te embarques. Este custodio me metió el dedo en la boca. Y yo caí como loca. Y mire dónde estoy metida, capitán. Mire dónde estoy metida. Si ya la vamos a sacar de aquí. Oiga, oiga, tranquilita, mire, le tenemos una re buena noticia. Sí, fíjese que el senador Echeverría le consiguió un abogado de lujo. Sí, el hombre no va a cobrar un solo peso, así que no se preocupe por la plata, la vamos a sacar, no se preocupe. Ay, me lo agradezco tanto. Sí, es que de nuevo nací, de nuevo me hallo, ni pierdo ni gano. Estoy tan contenta que estén aquí porque yo les quiero contar una cuestión. Diga nomás, que dice. Yo le cumplí a Custodio Mancilla, ¿ah? Pero él me falló. Así que hoy mismo, este maldito luto se acabó. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se acabó? Muy bien. Sí. Yo le juré por la fantasía del podio que iba a ser una dama, que siempre iba a ser un Wander, que iba a guardar luto por 5 años y él era un estafador repugnante. Así que ese chancho caulero. ¡Ah! Ni un sacrificio más le tolero. ¿Dónde va? No lo sé, mi niña. Supongo que ha partido lejos. Tan lejos como el mar. Ay, no es vida vivir esperando lo que no llega, mi chicoquita. Un hombre para mí. Esta es la parte más linda de la escena. ¿Eh? Cuando él le jura que va a volver y ella le promete que lo va a esperar. Pero ella se equivoca porque cree que es otro hombre. No, pues no se ha equivocado. El hombre le juró que iba a volver y el hombre volvió a aparecerse, ¿no? Demasiado tarde. Mira, ella debió cumplir su promesa y no echarse a morir por malos entendidos. Y él no debió mentirle. Soy un hombre justo. He perdido mi casa y a la mujer que quiero. Él ha perdido su casa y a la mujer que quería. Lloro. Él llora. Si alguna vez alguien te dice que yo te he olvidado, no le creas ya. Soy un hombre justo. Yo te voy a amar para toda la vida. He perdido mi casa. Esa indicación también tengo que anotarla. Él ha perdido su casa. Si quiere. Y a la mujer que quería. Ojalá cerca de tu corazón. Yo. Ya. Terminé. ¿Tú? Ay, porteñita buena moza. Mira, ni Pablo Neruda ni Gabriel Mistral serían capaces de concentrarse bajo este estrés. Tú no me dejas tranquilo, me sometes bajo presión y así no puedo abrir mi corazoncito. ¿Por qué tú dudas del hombre que tanto te quiere? Porque parece que tengo razón. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque si no, no estaría tan nervioso con San Martín. Uy. ¿Nervioso? ¿Yo nervioso? ¿Me estás acusando a mí de estar nervioso? Dime. ¿Quién me escribe las cartas? Yo sé que no eres tú, se te nota en la cara, se te nota. Dime, yo lo siento, dime, ¿quién me escribe las cartas? O te saco escobazos del local. Ah, ahora son un equipo. Genial. Mira, porteñita buena moza, escúchame una cosita. Yo te voy a visitar esta noche y te voy a demostrar de una buena vez quién es el que te escribe las cartas. Y a ti se te va a caer la cara de vergüenza. Vuélveme a querer, yo te lo pido.
No hay caso cuando es Jerónimo. Oiga, cualquier otra cosita que usted necesite, nos avisa nomás, pues. Gracias. Ya. Oiga, díganle a las vecinas y a la gente del cerro que yo soy inocente. Sí. Que fue una trampa. Del mentiroso, del repugnante, del socio número uno, el Santiago Wander, del hombre del fútbol. Ya. Ojalá te estén quemando en el infierno, Custodio Mancilla. Sí, hija, Carmen, sí. Relájese, mire. No le hace bien guardar tanto rencor en su corazón. Traigame un caldo de haba para estar más brava. No ve que este odio y este rencor es lo único que me da fuerza para mantenerme viva en este rincón. Ay, ya, Carmencita. Yo voy a encargar de que su nombre permanezca siempre en alto, Carmencita. Gracias, señor Aldo, gracias. Gracias por todo, gracias por todo. Chao. Tenga fuerza, ya. Tranquilo, voy a estar esperando. Sí, no se preocupe, eso que va a ser poquita cosa. Sí, fuerza. Mándele saludos a los niños. No te vayas todavía que tienes visita. ¿El padre Camilo? JP, no sabía que era usted. Hola. ¿Por qué no me lo contaste? Que no me dijiste que eras una mujer de la vida. ¿Qué le pasa? ¿Qué está tan triste? Yo la puedo llevar a dar una vuelta, ¿quiere? Que me gusta verla así tan triste. Melania. Hola, mi amorcito. ¿A qué hora vino el psiquiatra? En la mañana. ¿Y qué dijo? Lo mismo de siempre. Que no evoluciona. No es lo mismo de siempre. Eso lo dicen desde hace unos meses, desde que Adriano... Ay, Dolomida, no repita ese nombre. Ella tiene que olvidar. Que se olvide. Padre Camilo. Pensaba que yo sabía, así que me conversó libremente y ahí me enteré. ¿Por qué no me lo dijiste, Carmen? Bueno, donde hay mujeres hay más pesares que placeres y... Yo sabía que no te iba a gustar. No me gustó nada.